Como pudieron ver en las tomas, la mariposa o cuerpo de aceleración está con una perforación. Esto es producto de haberle colocado GNC, mal puesto obviamente, mal configurado. Bueno, lo que lleva a los instaladores es en hacer un agujerito en la moneda del cuerpo de aceleración para que quede regulando más o menos. El auto en este momento no tiene GNC, así que lo que vamos a proceder va a ser una limpieza, obturar el agujero para que quede original. Y como ya vieron, pusimos a borrar los parámetros autoadaptativos. Para redondear los parámetros autoadaptativos es más o menos, para que se den una idea, el comportamiento de lo que es el tiempo de inyección, la mariposa, el avance, toda la ecuación que hace la EQ para poder funcionar correctamente. Si hay un componente alterado o si se reemplaza un componente o se repara y se vuelve a colocar, hay que hacer este procedimiento para que capte más rápido los parámetros. A la larga lo va a corregir, pero lo que queremos es que lo corrija bien y de una. Así que bueno, nos vamos a poner a laburar con esto. Bueno, no sé por qué me dejó de filmar el celular. Les estaba mostrando cómo limpiar la mariposa con nafta. Si querés ver un video de cómo se desarma la parte electrónica de una mariposa, acá arriba te lo dejo. Así es más o menos como va a quedar de limpia. Bueno, tiene que constatar que no tenga ningún engrane. Este movimiento inicial lo va a tener siempre, que es lo que era antes el motor paso a paso, que es para regular el ralentí. Después las mariposas siempre quedan en reposo abiertas, ¿no? En realidad, cuando está funcionando el auto, este movimiento lo hace continuamente. ¿Es esto que escuchan? Bueno, esa es la mariposa cuando arranca el auto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser obturar el agujero ese para que vuelva a la normalidad el vehículo. Si te gustan los videos de mecánica, te recomiendo que te suscribas al canal de mi tío, Gaspanda. Bueno, en Argentina es Poxipol, en otros países no sé cómo se llamará, algún adhesivo con componente A y componente B, con catalizador, como una soldadura plástica, digamos. Pueden usar lo que es llamado también acero líquido, va a servir. Y tapar el agujero. Bueno, una vez que ya tenemos hecho el menjunje, limpiamos los excedentes lo más que podamos. Vamos a dejar que esto tire. Son 10 minutitos que hay que esperar. Pero mientras tanto podemos ir armando. Un procedimiento muy similar al borrado de parámetros autoadaptativos es como borrar el check engine de manera fácil y gratis sin escáner. Les dejo el video acá arriba para que chusmen y puedan aprender algo nuevo. Bueno, después de hacer todo el laburito que hicimos de la limpieza de mariposa, de cuerpo de aceleración, el obturado del agujerito que tenía por haber tenido GNC, y también le borramos los parámetros autoadaptativos. Recuerden, vamos resumiendo, sacamos la mariposa, obviamente desconectamos la batería y aprovechamos que desconectamos la batería para puentear los dos bornes, no de la batería, que sino del auto. Terminamos de hacer eso, limpiamos la mariposa, le obturamos el agujero, la colocamos, conectamos la batería, hicimos un laburito también que tenía un borne de positivo, el que va al burro medio chorongo. Y ahora nos disponemos a darle en marcha. Para que grabe bien los parámetros autoadaptativos hay que ponerlo en marcha sin tocar nada, dejar que prenda el electro. Una vez que prende y apaga el electro, enciende y vuelve a apagar el electro dos o tres veces, ahí ponemos el aire, hacemos la dirección por un lado, la forzamos, hacemos la dirección por el otro, la forzamos, prendemos las luces, cargamos el motor. Una vez que queda en marcha, ahí ya va grabando los parámetros que son de fábrica. Lo ideal, o sea, obviamente toma parámetros de avance con respecto a los componentes que tienen su desgaste, obviamente, como ser bujía, cable de bujía, bobina, actuadores, la mariposa, que fue lo que cambiamos todo. Todo eso va tomando sus valores de cero. Así que bueno, vamos a ponerlo en marcha. Tenemos el escáner conectado. Vamos a ponerlo en marcha. Bueno, ahí el avance cambió un poquito, el vacío sigue aproximado, está cansado el motor, eso no se los voy a negar, pero bueno, ahí ya vemos que la sonda anda un poquito abajo, el pulso de inyección sigue un poquito abajo,
pero bueno, lo vamos a dejar laburar, que levante un poco de temperatura y nos vemos en un rato. Después salir a dar unas vueltitas con el auto, usándolo tranqui. Bueno, nos encontramos con este tiempo de inyección hermoso, valor de vacío hermoso, estabilidad, buen avance. Básicamente quedó muy prolijito el auto, tiene sus detalles, hay que corregir un par de cosas de encendido, como dijimos, bujía, cable, bobina, pero bueno, nada. Tiene programado un cambio de aros este auto, así que no vamos a tocar nada hasta que se termine de hacer todo ese laburo. Bueno, está encendido el electro y se escucha, nada, quedó muy bien. Bueno, acabas de ver la importancia de tener bien limpio todo lo que es el cuerpo de aceleración para mejorar todo lo que son los valores de vacío y conllevando todo lo que es avance y tiempo de inyección. Siempre el auto tiene que estar lo más original posible, ni se les ocurra si les regula abajo hacerle un agujero a la mariposa porque no va, tienen que buscarlo por otro lado. Siempre van a tener algún otro defecto de lo que es inyección o encendido o algún tema físico en el motor, falta de compresión o alguna válvula que esté soplando, que no selle bien, por eso no tenga vacío, baje el vacío del múltiple, pueden tener el catalizador tapado, pueden ser un montón de cosas, pero por falla inestable de tránsito en el auto siempre hay que apuntarle a lo que es la mariposa, el cuerpo de aceleración. Así que bueno, si les gustó este video, por favor, les pido que se suscriban y activen las notificaciones. Y por favor también comenten algo que siempre sirve, alguna consulta, alguna aclaración o algo que se me haya pasado que no lo hice. Así que bueno, en el canal van a encontrar videos del auto de carrera y muchos lo que son tutoriales de mecánica que vivo subiendo. Las cosas que voy haciendo a poquito, pum, las subo. Así que nada, estén ahí, comenten, participen, que me recontra sirve. Gente, nos vemos en el próximo video. Thank you.